Bueno, son muchos los datos y muchas las estadísticas que apuntan a un futuro laboral bastante incierto para nuestros jóvenes. Por eso, diseñándote un futuro, bueno, es algo más que una actividad y consideramos que es una plataforma perfecta en la que la teoría, la práctica y la búsqueda de valores se aunan. Valores, valores muy básicos, que son los cimientos de un futuro laboral, profesional y responsable. Positividad. Para generar equipos. Dinamismo. Para tomar decisiones. Reflexión. Porque no existen las verdades absolutas. Equipo. Porque la suma de los esfuerzos genera resultados. Contención. Que nos enseña a respetar. Sorpresa. Evolución, innovación y creatividad. Miedo. Respeto, asumir la condición para manejarla y para mejorar. Para tomar la mejor de las decisiones. Superación. Esfuerzo y formación continua. Compañerismo. Yo te ayudo y tú me ayudas porque hay confianza. Satisfacción. Trabajadores con conciencia y esfuerzo. Asumir bloqueo. Asumimos límites. Diversión. Vocación y felicidad en el trabajo. Quería decir unas palabras y encantaríamos agradecervos todos un a un moitas cousas, pero non temos tempo para facelo, así que grazas, pero moitas grazas por como nos cuidastedes. Non nos vamos a olvidar nunca. Unha vez máis, simplemente decir algo, que este proxecto é posible, como acaban de un pouco de recoller todas as persoas que falaron, gracias por un lado aos participantes, pero tamén é posible gracias ás empresas, ás que eu personalmente teño que agradecer moitas cousas, porque foron moi generosas, facilitando pois, que moitas ocasións personas ás que non coñecían de nada puderan entrar nos seus espacios íntimos de traballo e compartir con eles o día a día e ensinarles un montón de cousas. E debo decir tamén ante eles que pues, agradezo moitísimo o seu comportamento, todo o que aportan ao proxecto e todo o que, como xuventude que son como colectivo, fan cambiar a visión que temos da xuventude moitas veces. Esa xuventude que sempre sae nos medios casi que sempre destruindo e a mí o que me queda decir en este momento que non é certo, eles construen máis que destruen. Construen porque fan que gracias a un proxecto como este, pues cuidamos as empresas cambiar esa visión da xuventude que non quere traballar, que non quere facer, que non tenga actitude positiva, e todo, bueno, pues habrá como en todos os colectivos personas que sexan así, pero o que debo decir é que moitas gracias a todos por facerme tamén que o meu traballo final se traduza pues, na satisfacción de saber que moitas personas te queren que